Heráclides del Ponto le quitó ese fuego central lo quitó y dijo que era que la Tierra era el centro de todo. Y ya puso la luna, después lo raro aquí de Heráclides era que puso a Mercurio y a Venus alrededor del Sol. Y luego siguieron Marte, Júpiter y Saturno, después las estrellas fijas, como decían ellos. A partir de esto, entonces ya lo que es Aristóteles, todos ellos dijeron que sí, que efectivamente la Tierra tenía que ser el centro de todo, porque en la Tierra estaba el hombre, y el hombre era el centro de todo, que era lo más grande que había en la naturaleza, y ahí vienen todas estas ideas, ¿no es cierto? Y Aristóteles preguntándole por los fenómenos que ocurrían más allá, pues decían que no, que todo era hasta acá, todo era inmundo, todo inmundo, ¿no es cierto? O sea, a cosmos, sin belleza. Inmundo significa sin belleza, ¿no es cierto? Porque todo de aquí para adelante, desde la luna para adelante, todo era perfecto, todo era hermoso, y eso es lo que llamaban el cosmos. Cosmos significa belleza, o en latín, mundus, también significa limpio, bello. Entonces todo, de ahí viene entonces el cosmos. Cosmos es lo bello, o en latín mundus es lo bello, ¿no? Claro que esa palabra cosmos también significa cosmetología, y de ahí viene todo esto, ¿no? Es la belleza. Cosmetología es como un tratado de la belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso está esferas, ¿no? Eran círculos perfectos, que todo tenía que ser círculos perfectos, porque todo esto era, como le digo, era cosmos, muy bello todo. El Doxo de Nido, sí, que puso aquí la esfera celeste donde estaba pues contenido todo esto, la Tierra en el centro, el Sol por un ladito, ¿sí? Es más o menos esto, pero ya puesto en una esfera. Aristarco de Samos, este sí dijo que era el sol. No, no dijo el por qué, pero él decía que era el sol, el centro de todo este sistema, ¿no es cierto? De todo lo que se veía en ese instante, que era el sol, que todo lo demás giraba alrededor del sol. Pero esto era, imagínense, eso ya iba contra Aristóteles, contra todos estos grandes pensadores, entonces no le creyeron. No le creyeron. Y así llegamos a Ptolomeo. ¿Qué hizo Ptolomeo? Coger todo esto que se había dicho que entre comillas era lo cierto y lo acomodó a lo que él veía. Entonces puso la Tierra como centro y todo lo demás alrededor de ellos, ¿no es cierto? Todas las órbitas ahí. Y para explicar sobre todo la rotación de Marte, que era la que no se explicaba mucho, porque unas veces lo veían que iba para allá y cuando menos pensaban se devolvía. Entonces él se inventó esto de los epiciclos, ¿no es cierto? Que por una deferente iba el centro del círculo que, del epiciclo por donde iba el planeta. Así se explicó todo esto. Me acuerdo que con el profesor Sepúlveda, ¿no es cierto? Él montó esto en un computador. Todo esto en un computador y funcionaba a las mil maravillas, ¿no? Siendo todo esto, acuérdense que son círculos perfectos.
Y él montó esto aquí, nos lo mostró, muchas veces nos lo mostró aquí en el planetario, que eso funcionaba a la perfección. A la perfección, se explicaban todos por esto. Entonces todo era, ¿no es cierto?, la Tierra como el centro, la Luna, después Mercurio, Venus, el Sol, Marte. Esto fue lo que hizo Ptolomeo, y como le digo, con esta explicación de todos estos epiciclos, todos estos circulitos y todo eso, porque había miles de círculos para todo eso, lo que nos mostró el profesor Sepúlveda era que esto funcionaba a la perfección. Ahí está la... Pero todavía no habían descubierto los equinoccios. También. No, todavía. No, acuérdense que todo esto es a punta de círculos, como se dice. Solamente círculos perfectos, porque todo era perfecto. Todo era perfecto. Pero los equinoccios ya se conocían desde hace mucho tiempo, lo que es el paso del sol. Exactamente, todo eso es los equinoccios, todo eso es muy distinto. Lo que pasa es que era aquí esto. Ahí explicaban a Marte, pues, ¿cómo era que cómo es que esos planetas, entre comillas, se podían devolver, ¿no es cierto? Pues vea que esto funciona. Según esto, eso ya era la representación que habían en la Edad Media sobre esto, haciéndole aquí que la Tierra era el centro de todo, después tenemos los planetas, después las estrellas y por último el cielo y Dios. Esto es en la Edad Media. Como se creía que en la Edad Media ya estaba todo listo. Entonces no era sino como que relacionar algo, ¿no es cierto?, relacionar todo. Y así empezaron a relacionarlo. Por ejemplo, aquí están los, ¿no es cierto?, la famosa Tierra. Y aquí está la Luna, ya esto de acá, todo es perfecto. Como era perfecto, entonces la Luna, ¿no es cierto?, el Sol. Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y esto los iban subiendo aquí, entonces le pusieron aquí todo lo que eran las artes liberales, ¿no es cierto? Por aquí, por este otro lado, el canto del el cielo, ¿no es cierto? La música de las esferas, pues. De Dante, y por último acá lo que es el cielo con las potestades, tronos, pues todo lo ponían. Pero hay algo más. Todo lo correlacionaba. Este señor que era un músico, ¿cierto?, cogió lo mismo, esto, lo relacionó con los modos gregorianos. No le digo, ahí está la relación. Ah, vio que sí, no me quiso. Y no solamente eso con los modos gregorianos, sino que lo relacionó con las musas y las gracias. Aquí solamente hay 2, 4, 6, 8. 8 musas. Lo que pasa es que para no repetir, aquí entre las gracias, ¿no es cierto?, está Aglaya, está Eufrosina y está Thalía. Pero Thalía es tanto una gracia como una musa. Thalía es una gracia, pero es la musa de la comedia. Entonces ahí está, entonces todo esto, y es representando también al dios Apolo, que era con el que él andaba con las gracias y con las musas. Y la serpiente Pitón, que bajaba hasta la tierra, ¿no es cierto?, donde tenía el culto.
a Delfos. Y tenía tres cabezas. Entonces, de manera pues que todo esto lo relacionaban en la Edad Media, ¿no? Entonces, trataban de explicar todo, imagínense, en la Edad Media, entonces tenemos todos estos cuadritos. Pero, ¿qué pasó? Que habían otros que pensaban, durante todo ese tiempo, pensaban y pensaban y pensaban, que eso... ¿Es una música, es una gracia? ¿Qué son las músicas? ¿Qué es una música? ¿Qué es una gracia? Ah, no, son unas divinidades que andaban con Apolo. Y que era, pues, eran como las inspiraciones. Pero ah, claro, claro. ¿Quién las clasificaba así? ¿Cómo? Este es musa, este es gracia. Ah, sí. La, y era, pues, la, como la, que... Las musas, a las musas le dieron a cada una como una... Como un arte, ¿o qué? Un arte, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Talía era la comedia, la, las musas, pues, yo me las sé, pero ¿para qué le voy a decir eso? ¿Eh? ¿O se las digo? Así. ¿Eh? ¿Se las digo? ¿Eh? Digo en orden, pero alfabético, ¿no es cierto? La primera era Calíope, que era la diosa de las odas, ¿no es cierto? O sea, de los cantos heroicos. Segundo, Clío, que era la musa de la historia. Después, Erato, que era la musa de la poesía erótica. Euterpe, que era la musa de la música. Después tenemos a Melópeme, que es la musa de la tragedia. Después tenemos a Polimnia, que era la musa de los cantos religiosos y de la lírica. Después tenemos a Talía, que era, ya les había dicho, que era la musa de la comedia. Tersícore, que era la musa de la danza, y por último Urania, que era la musa de todo lo relacionado con el firmamento, la astrología, la astronomía, todo. Eran las nueve musas. Hay gente que dice que son 10, porque ponen que Mnemosine, ¿no es cierto? La musa de la memoria, Mnemosine, de la sabiduría, era la musa mayor. Y que cuando ella tuvo amores con Zeus, fue que nacieron las demás musas, ¿no es cierto? Las musas son hijas de Zeus y de Mnemosine. Bueno, pero en la Edad Media también había gente que pensaba, entonces llegó Copérnico. Copérnico tomó la idea de Aristarco de Samos y puso el sol en el centro. Pero eso sí, siguieron siendo círculos perfectos, ¿no es cierto? Lo que hizo